Hola, ¿qué tal, mis amigos? Bienvenidos hoy a un en vivo. Amigos, fíjense que ahorita que ando con la luz, diga hola, Luz. Hola. ¿Qué onda? Ahí está Mauro, miren. No lo ven algo diferente, miren. Mírenlo, mírenlo. Hágale así. Bien sexy. Hey, miren, fíjense que ahorita vamos reactivando, ahorita ya vamos para las cascadas. Así es que pendientes, amigos, porque vamos a empezar a grabar. ¿Vamos a las rutas? ¿A qué? La ruta de las cascadas, hacer una limpieza por la zona, verificar cómo está la zona también, porque hay zonas de derrumbe, pues. Ajá, ahí principalmente lo que dice aquí mi compañero es que vamos a limpiar, porque como ustedes saben ha estado lloviendo y si vamos a llevar gente tenemos que estar seguros de cómo está el camino y toda la cosa para darle las indicaciones. ¿Hay algo que quiera agregar ahí mi compañera? Saludando. Que la esperamos pronto. Ya la luz allá, ¿no? Mira, ¿ja? Bueno, ahí están pendientes, así es que ya vamos a ir a ver ahí qué onda. Este sí es milagro, ¿eh? Kili ha venido. Sí, la verdad. Entonces. Sí, la verdad. Va, pida permiso. ¿Eh? Sí. ¿Se acuerdan, sí, va? Muy bien, gente. Nuevamente, amigos, vamos hacia las cascadas. Miren, después de un montón de tiempo, vean. Que hasta con una camisita diferente voy, miren. Caminatas de Tejutepec, que por allá venía aquí, le di con un amigo más que va a conocer lo que son las cascadas. Y hoy, amigos, pues, como ven, ya no tengo la cámara, la GoPro, ellas me arruinaron dos, pero ha valido la pena por todos los videos que pudimos grabar con las camaritas. Y ahorita pues vamos con el celular por acá. Sé de que pendientes porque vamos a ver cómo están esas cascadas hoy, que ha estado lloviendo. con el bicho. Sí, pero yo vi que Kili fue que abrazó acá el bicho. Le yo llorando, estaba lo que pasa. Abrazando, le dije de la felicidad. Pura vida. Pura vida. Luz. Sí, aquí llevamos un amigo de Costa Rica. A la abuela. ¿Cómo digo? Pura vida. A la abuela. A la abuela, dice. A la abuela de Costa Rica. Ahí está. Internacional, Víctor. Mira. Ahora está como la frontera. Puti caguache. ¿Usted pasaría o no pasaría? Pero no los vaya a cornear. Ahí ven, amigos, hasta ahorita esto está, pero calidad. Ya que ha estado lloviendo bastante. Y ahorita comenzamos la ruta. Tenemos que subir todo para ver cómo está la ruta. Ahí estamos inspeccionando para que. Así ya estamos seguros cómo está el camino y ya démosle con todo ahí con la gente. ¿Quiere venirse? Ahí estamos. No, pero no para nada. Mauro, párese un ratito. Solo para tomarle la camisa. Allá se fue por el otro camino. La última vez que vinimos, antes de que vinieran ustedes, la otra tarde. Cuando Joel abrió un camino allá. Ah, cuando fuimos, cuando bajamos en la noche. Por ahí nos vamos. Ven, amigos, ya hoy sí ya tenemos nances, miren. Gran barranco. Ok, amigos, si usted se quiere venir a la ruta de las cascadas, mire cómo está ahorita el río. Ahorita tiene mucha agua, ahorita está limpiecita, mire qué bonito. Por acá van los demás bichos. Vean, amigos, qué rico, miren, para la sopa de hueso, ¿eh? Puro hueso de vaca. Oye, ¿a dónde encontraron la culebra la vez pasada? Allá en la bajada, cabalito antes de llegar a la cascada. Y este fémur. Bro. Es pesa, ¿eh? Solo cuando viene Mauro encuentra culebra. Miren los efectos del ejercicio. Hagan ejercicio. Así se hacen los huesos. Cuando usted viene a las cascadas así, se va a poner, miren. No, va. Se va a poner más sol. Deja agua, tren. O así. Como la luz. Esa agua tiene proteína. No, es que aquí es lo que tiene las cascadas, que uno lo pone más guapo. Ahí solo que no mucho. Como que se ha derrumbado por acá, ya vamos a ver cómo está este ambiente por acá. Como mira, aquí está. Se ha derrumbado. Pues, camino se mira bien, se va a dar bien. Pero sí, se ha caído el verde. Ese árbol se ha caído. He visto un gran palo que se ha desbarrancado. Vamos a ver cómo, si podemos pasar. Ahorita eso es reconocimiento del camino. ¿Cómo? Mira van los bichos.
Bueno, amigos, más que todo ya vieron, solo la parte de allá arriba es la que está mala para acá. Pero ya aquí ya está igual que antes, solo que ahí sí se cayó ese palo. Increíble como el agua, el viento, más que todo el viento, las tormentas que han habido acá. Porque como esta parte es bien baja, ha sido una corriente bien fuerte en el de abajo. ¿Ah? Sí, esta parte es la que se ha derrumbado. Miren, ahí está este palo de las tormentas que han habido, que se cayó. Lastimosamente, miren, quebrado se hizo. No se ha arrancado, se quebró de los pies. Amigos, algo que les voy a aclarar, sinceramente, y estos lugares son más que todo selváticos, se dice, creo. Si ustedes vienen acá, miren, y con mucha precaución, ya que pues estos lugares, cuando llueve mucho, hay más riesgo que nos vaya a salir una culebra, más que todo una serpiente. Ahorita vamos a decir, este es lo más actual de las cascadas. Una locura, así es que vénganse, no esperen más, para que puedan disfrutar de estas cascadas naturales. Y esto que más que todo solo en invierno. Cualquier mudanza están disponibles, dicen. Qué viento que hace aquí, güey. Bueno, aquí hay basura, amigo. Esta es la que vamos a llevar. Miren el uniforme, bien camuflajeada, Ni la había visto. ¿Qué está haciendo Ailo? Sacando las mejores tomas. Va a quedar de emergencia, ¿no? De emergencia. Bien, amigos, ya andamos por acá. Miren, aquí hay basura. Esta es la basura que se trae el río, miren. Aquí tenemos una chancleta, uno que es del Cipitillo, miren. Una chancleta del Cipitillo, vamos a llevar. Roloncito pa' que no echemos tupito. Calidad, mire. Guárdenme la vista más tarde, mis amigos. Qué bonito, mire cómo me cae el agua. Fresquecito, sabrosón, miren, estamos en el teléfono. Vean, amigos, esta fue la bolsada que hemos recogido solo de esta parte. Miren cómo mueve el viento la bolsa. Pobrecito, la luz allá me la va a aventar la muchachita. ¿Cómo que lo grabe? La sirena de las cascadas. Ya ves que te tenemos sirena, ¿ves? Bueno, mi linda gente, seguimos por acá, miren, ya agarré saborcito, miren. Piensa que anduvimos acá por la quebrada, ¿eh? Uy, pero ahí vienen los bichos allá atrás. Viene la luz. ¡Oh, la luz! Yo soy luz. Ahí viene, yo soy luz, ¿ve? Fíjense que el camino está más o menos solo en la entrada. Muy bien, amigos, seguimos por acá, mire, solo con la luz, porque los demás no sé qué se hicieron. Viene la luz. A ver si van adelante o atrás. Es lo que no sabemos, pero lo que estamos viendo aquí, que miren. Ha pasado una correntada de estas tormentas, terrible. Así que vamos a seguir con Yo Soy Luz. Allá va la luz. Y vamos a ver qué onda, a ver si llegamos a los bichos, porque no sé qué se hicieron los demás. Muy bien, amigos, vamos a entrar así con ropa y todo, porque voy dando calzonetas. Ahí está, está fría. Ahí tenemos, amigos, un costarricense. Está abierto con agua. Ajá. Aquí rápido se enfría uno, ¿va? Ahí está. Ahí está con todo, mira. Thank you.
amigos, es así como vamos terminando este video. Ya vinimos allá en Aquiles. Pura vida, ya. Allí va, pura vida con todo. Ahí buenísimo, ahí nos acompañó hoy a esta aventura, caminatas turísticas en Tejutepec, allá con Quiles. Así que nos vemos hasta la próxima, ahí. Estamos.